Venimos bien, estamos en plena faena, se empezó a llegar la gente y bueno, tenemos una noche agradable, o sea, va a ser una noche agradable porque la verdad que nos tocó una linda noche, hay un buen marco de público y bueno, y la verdad que está saliendo todo por ahora en orden, vamos a ver cómo termina. Bárbaro, antes, después nos dejás con Gustavo Carreras para hablar de los vinos, supongo. Sí, yo. Contanos qué es el menú que vas a ofrecer vos hoy. Bueno, ante todo, que yo no te lo presenté, el señor Gustavo Carreras, sommelier de la bodega Catena Zapata. Es así, ¿no, Gustavo? Gracias. Muy bien, bueno, y nos está dando una mano, queremos darle un boleo a la bodega y queremos darle, como siempre, algo rico a la gente. El menú consta de un menú de cuatro pasos, donde va a haber tres aperitivos, un aperitivo con langostino, un aperitivo con un paté de cerdo y un aperitivo que lleva dátil, que es un fruto seco de Medio Oriente, que, bueno, vamos buscando siempre cosas diferentes, como para que la gente venga. Pasamos al segundo. Pasamos al segundo plato, donde va a haber unos hongos salteados, una variedad de hongos salteados, con puerro y salchicha, salchichita parrillera. Muy sabroso. Bueno, después pasamos al plato principal, que va a ser un cordero con salsa de menta, acompañado con un arroz azafranado y con un poquito de almendras, como para darle algo crocante. Y como postre, como siempre trabajamos con fruta de estación, buscamos una mousse de naranja, con una crema de chocolate que es muy rica y una galleta de chocolate, una masa quebrada de chocolate.